ideas y tendencias políticas de diferentes matices vieron la luz en los años en que Cuba fue colonia española. Dentro de ellas, el independentismo alcanzó la máxima aspiración de la nación, que emergía tras años de cruenta guerra contra la metrópoli. Sin embargo, un nuevo peligro se vislumbraba: caer en la órbita de los Estados Unidos. Ante tal disyuntiva, era preciso fortalecer el independentismo heredado de los padres fundadores, y por él se luchó. En un nuevo escenario geopolítico, más complejo y no exento de contradicciones, emerge José Martí como figura cimera en la nueva contienda que habría de convocar. Joven de apenas 29 años de edad, con elevado sentido del deber patrio y capacidad para unir viejas y nuevas voluntades. El estudio de las luchas emancipadoras y, en particular, de las causas y factores que influyeron en Martí, valorar la necesidad de que la revolución fuera un movimiento político basado en ideales. La unidad que faltó en el pasado podría alcanzarse a través de un sistema revolucionario con la organicidad que solo un partido podía darle. Un partido que inspirara confianza por su cohesión, modestia de sus miembros y sensatez en los propósitos. Con tales intenciones, a partir de 1891, Martí dedica sus energías en interés de estructurar una fuerte y sólida unidad revolucionaria en las filas patrióticas. En ese empeño, el 3 de enero de 1892, de visita en el Club San Carlos de Cayo Hueso, le da a conocer a José Francisco Lamadrid, José Dolores Pollo Estenós y al coronel Fernando Figueredo Socarrás la idea de fundar el Partido Revolucionario Cubano y redacta sus bases y estatutos secretos, que fueron aprobados por los asistentes 2 días después. En ellos se establecía, entre otros importantes aspectos, que el partido se constituía concretamente para lograr, con los esfuerzos reunidos de todos los hombres de buena voluntad, la independencia absoluta de Cuba y fomentar y auxiliar la de Puerto Rico. Ordenar una guerra generosa y breve, encaminada a asegurar en la paz y el trabajo la felicidad de los habitantes de la isla. Del mismo modo, consideraba que el partido debía unir los elementos de la revolución existentes y allegar otros nuevos, sin compromiso inmoral con hombre o pueblo alguno, a fin de fundar una nación capaz de asegurar la dicha de sus hijos y cumplir en la vida histórica del continente los deberes difíciles que su situación geográfica le señalaban. Por último, establecía, además, que debía fundar un pueblo nuevo y de sincera democracia, capaz de vencer los peligros de la libertad en una sociedad compuesta para la esclavitud, salvar al país de los peligros internos o externos que lo amenazasen y sustituir el desorden económico por un sistema de hacienda pública que permitiera la actividad diversa de sus habitantes. Con la aprobación de las bases y los estatutos, concluyó el proceso fundacional del Partido Revolucionario Cubano. El 10 de abril de 1892, para conmemorar dignamente el inicio de la Asamblea de Guáimaro, quedaba fundado el Partido Revolucionario Cubano. José Martí era ya su líder indiscutible. Por primera vez en la historia de Cuba, un partido político asumiría la organización y preparación de la guerra y formarían parte de él hombres asociados a las armas junto a campesinos, obreros, artesanos e intelectuales. Un partido no para ganar adeptos en las elecciones, sino para unir voluntades y alcanzar la independencia de la patria. Al valorar este trascendental acontecimiento, con toda razón Fidel expresó: bajo la guía de Martí, cuyo genio político rebasó las fronteras de su tierra y de su época, se organizó un partido para dirigir la revolución. Esta idea, que paralelamente desarrolló también Lenin para llevar a cabo la revolución socialista en el viejo imperio de los Ares, es uno de los más admirables aportes de Martí al pensamiento político. Se organizó en nuestra patria un solo partido revolucionario.